El infame Merolico es bastante hipócrita. Le preguntan sobre el subsidio que se le va a dar a la gente de Sonora en el tema de la electricidad, y después dice que va a ir a Sonora y que va a ir a reunirse con el pueblo yaqui. Dirán ustedes, ¿y eso qué tiene de malo? Pónganse a leer la reforma que acaba de enviar al Congreso con relación precisamente a los pueblos originarios, porque es una reforma que desvincula el tratado internacional que se había firmado con la OIT, en el que se reconoce a los pueblos originarios y en el que se garantiza que antes de que se haga cualquier obra, tienen que ser consultados. Eso ya no existe en la reforma actual. Y es una forma de, primero, decir, ay, yo voy a ir a reunirme con los indígenas porque ya saben que los queremos mucho, cuando en los hechos le están quitando derechos e incumpliendo un tratado internacional. Así de hipócrita es el infame Merolico. Ahora que voy a Sonora, se firme ya un decreto con ese propósito. También para que no se esté renovando año con año, sino que ya quede establecido legalmente el apoyo a Sonora. Presidente, bueno, además Esto de... es, perdón, es a finales de este mes. Cuando va para Sonora se va a Sí, firmar este decreto. Presidente, voy a ajá. estar con los pueblos yaquis. Voy a la inauguración el acueducto. Ellos son muy respetuosos de la Semana Santa. Entonces no vamos a hacer ningún acto, nada más es abrir la llave para el acueducto y hacer este anuncio que tiene que ver con el apoyo, hay que decirlo con toda claridad, el subsidio a la energía eléctrica.